Hola chicas, espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo la segunda propuesta, no, no la cuarta, la segunda propuesta de maquillaje para Año Nuevo. Espero les guste mucho, es algo más naturalito como les dije y súper sencillo de hacer. Créanme que en 10 minutos ya van a estar listas chicas. Y bueno, si quieren aprender a hacer este maquillaje, sigan viendo el video. Ok chicas, vamos a comenzar. Yo aquí nada más tengo como un lado de mi rostro ya hecho. Y como ya saben, voy a comenzar a preparar el ojo. Voy a utilizar el corrector de LA Girl. Y todavía traigo este glitter de el día de ayer, que hice un maquillaje con glitter, por eso traigo toda la cara llena. Como que no me desmaquillé bien. Y bueno, este maquillaje es muy sencillo, chicas. Demasiado sencillo, diría yo. Entonces lo vamos a hacer súper rápido. El único tono que voy a tomar son solamente dos sombras. Y la primera que voy a utilizar es de la marca Diamond Beauty. Es en el tono capuchino. Y lo voy a aplicar con una brocha para difuminar en todo el párpado. Casi solamente voy a dejar libre como la parte de la almendra de mi ojo. En la parte del hueso de la ceja voy a estar tomando la sombra marfil de Bisú. Y la voy a difuminar, obviamente. Así. Voy a tomar ahora un pigmento de Wet n Wild. Y este es el que va a ir pues prácticamente desde el lagrimal hasta la mitad de mi párpado. Vean qué precioso. Y este tono, como les digo, va en todo el, en toda la almendra del ojo. Algo así. Y este mismo es el que vamos a poner en el lagrimal. Híjole, chicas, discúlpenme porque últimamente me concentro mucho en el espejo y no veo en pantalla lo que se está viendo. Y a veces se ve así, casi no se alcanza a ver. Discúlpenme de verdad. Y bueno, después de esto voy a enchinar mis pestañas. Ay, Dios, voy a enchinar mis pestañas y voy a aplicar pestañas postizas. Que en esta ocasión voy a utilizar las Double Wispies de Ardell. Estas me las he puesto miles de veces, chicas. De verdad, no les miento. Me las he puesto ya, yo creo que unas 50 veces. En serio, este pasando. Voy a esperar a que el pegamento seque un poquito y voy a trabajar en las pestañas inferiores. Que voy a volver a tomar el mismo tono capuchino. Y lo vamos a poner en toda la línea de pestañas inferiores. Voy a ponerme ya mi corrector, que en esta ocasión es lo único que estoy utilizando. En vez de base, solamente estoy utilizando corrector. Entonces, sí me pongo un poquito más de lo normal. Pero la verdad es que me gusta mucho. Está como sequito, pero en mi piel seca, la verdad es que se ve muy, muy bonito este corrector. Como base. Bueno, aquí voy a sellar un poquito también con polvo translúcido. Es que les digo, está súper sencillo este maquillaje, entonces les quería mostrar un poquito de lo que estoy haciendo de maquillaje. Como mi rutina bien. Ya saben, mi bronceador es este, el polvo de Infalible Pro Matte de L'Oréal en el tono 700. Un poquito de contorno. Y de rubor estoy utilizando
una sombra de bisú, la sombra fuchsia, obviamente aplicada súper ligeramente, chicas. Bueno, ligeramente. Y ya voy a aplicar las pestañas porque luego se van a secar. Ahorita arreglo el rubor. Paso la esponjita por el rubor para quitar como intensidad. Voy a hacer algo oscuro porque siento que es la época donde uno utiliza un labial oscuro. Voy a utilizar el delineador en Deep Purple de Italia. De labial voy a utilizar el de Jordana Sweet Cream Matte en el tono 08 Sweet Marsala Wine. Y los labios así nos quedan, los ojos así nos quedan, chicas. Y pues este fue el tutorial de hoy, espero les haya gustado y nos vemos hasta el próximo. Bye.